Ja, home, vol dir que tinc per un dels cantants més segurs i amb més bon gust que tenim aquí a casa nostra. I a més, una de les veus més maques. I això produeix molt de goig quan poses micròfons i el que t'arriba. Resulta que els teus micròfons representa que sonen més bé, saps? I sonen més bé perquè el que hi ha davant cantant té una veu maca. No és perquè sonin bé, no? Vinga, ja veuràs tu que bé. Veus? I ara anem a buscar dos microfonets. Porque además yo pienso que tus datos y tú puedes emparanoiarte mogollón. Exactamente, no, y que además se nota en la grabación que pierde un poco la línea de canto, la intención, sí. Queda un poco como fría. Como ¿sabes? Puzzle. Frío, que no llega. En cambio, si grabas tomas más largas, ahí es, hay un más alma. Tenemos el murciélago, hay una tortuga, hay un caracol, en fin, ahí tenemos un estilo, me atrevería a decir Kurt Weill, y es un estilo más cabaretero. Uno puede dedicarse a hacer finezas, pero también tiene que tener esta parte un poco más arrabalera y más de la vida real, del día a día. En tu criaturas que a la pureta de lluny canten un cargol d'Eupània mitja moro de puc. Ja prou a
Después tenemos piezas como podrían ser las escritas con los sonetos de Lope de Vega, que son de un estilo mucho más castellano. La música que ha hecho Ortega para estos sonetos recuerda y evoca mucho toda esa época. Este es el río mil de la corriente y esta la corta y verde primavera que esmalta el campo. Miguel Ortega es, aparte de director de orquesta y cantante, compositor, y como tal conoce perfectamente el instrumento vocal, y han sido escritas de una manera excepcionalmente buena. Yo antes sido murió en el 1970, o sea que es un poeta, vamos a decir, más o menos reciente, y escribió como este testamento dedicado a este gran músico y en un ambiente musical muy delicado. Te exige el máximo de la voz, el máximo de piano, el máximo de legato, el máximo de delicadeza. Y este es el gran reto. Sempre aos estes.